y todos saben que ellos lo entenderán. Ganador de la batalla, yo observa de Carglass. Como viene mi cara, es una cosa muy fea. Lo sé, mi hermano es muy rara, pero mi estilo es muy bueno. Nadie se le compara porque Carglass cambia, Carglass repara. Soy el mejor de la batalla, en el México yo voy a ir a la batalla. Yo daré la talla contigo, el único de todos que puede vencerme se llama Asesino. Y sigo con todo el estilo que yo tengo. No pueden hacerlo porque sabemos que vengo a hacer ruido. Porque vengo solamente porque soy aquel más completo. Chuti, chuti, doble tempo, ven aquí que yo te reto. He cortado demasiados palos a mi hermano. No hay manera de que puedan hacerlo cuando yo me he sacado. Porque en verdad yo he seguido un tema, he seguido el tempo y el tema. No hay ningún problema, las manos arriba. Esto es lo que pasa, sabes que yo vengo y traigo la amenaza. Cuando yo rapeo, ¿sabéis qué pasa? Que el trofeo se queda en casa. ¡Tiempo! Tengo estilo que siempre golpea. En el mic pack es como el weather cuando boxea. En el micro me meto, estoy repleto de ideas. Gano porque estoy completo y el que mejor rapea. Yeah. Cuando en el micro corrompo, varón te la encaja y raja la caja y bombo. En 2015 le dije al cano tonto, mira 2 años después que bien me lo monto. Y esto ya se va a acabar, porque como la escarcha yo ya te he congelado. Como el cacha, yo soy el más tocado. Pero y saco el hacha y esa racha se ha acabado. Sabes que tengo el estilo en el tag. Nadie lo puede hacer contra mí porque tengo el estilazo que tiene dentro de este evento. Vas a ver cómo lo con todo el estilo que suena perfecto. Oigan, el auténtico rey del doble tempo. ¡Oh! Cuando viene de un rap en la base, también puedo hacer rap. Pra, pra, otro campo si sobrevive de casualidad. Pra, pra, ya hay campeón nacional. 10 segundos. Cuando en el micro golpea, vas a ver que tengo todo el estilo cuando del bombo lo parto. Soy un titán y estoy rapeando hardcore. Yo soy Zidane y el círculo del mediocampo. ¡Tiempo! Que yo gano es lo que hay. Aaron, yo soy el rey del freestyle. Yo me traería una tía, eso es algo que está guay. Ahí lo pilló en recepción, paseándose con hentai. Escúchame, Aaron, no pilles a varón para la próxima edición. ¿Quieres que te lo explique? Es una razón, porque el tío se ha cargado toda la habitación. Yo me he cargado toda la habitación porque estoy chalado y he montado un fiestón. La verdad, Aaron, es que es un jefazo. Es organizador, pero no elige a estos payasos. Mira, te voy a dar una razón y soy inteligente. ¿Por qué no tienes que coger a este tipo de gente? El motivo es evidente, porque con esas nalgas necesita 2 habitas diferentes. Diferente, este chaval es subnormal. Aaron, ¿de verdad a ti te gusta verle improvisar? Yo sí, que en el hotel me he de quedar, porque en la edición de Red Bull tiene que haber gente que sepa rapear. Te lo voy a dejar completamente claro. Sabes que yo soy muy bueno y que tú eres muy malo. A este no tenéis que haberle pillado. Con esa tripa el buffet te sale caro. Rapeando yo le gano, siempre es muy difícil machacar a este pavo, esto es wifi. Aaron conmigo se quiere hacer un selfie para reventar la city. Le da vergüenza salir con él porque solo es un friki. Mira cómo viene, este ya te agobia. Tú píllame a mí o píllale a él y a su novia. Yo soy el mejor, tú eres tonto como Exodia. Y él necesita una furgoneta propia. Oh, es una furgoneta propia. No puedes hacerlo contra mí, ya la cagan. Si me dejas en el hotel, te lo lleno de pavas. ¡Y este enfermo de bragas usadas! ¡No! Vale, chiquillo, yo de bragas usadas, tú de calzoncillos. Así es como se hace, él me saca, tú vomitas en el bate. Oh, de verdad, Aaron, me tengo que quedar porque tú eres Aaron. Y yo, Aaron, si yo me quedo, luego salimos hasta que salga el sol. Si él se queda, te enganchan en cuarto a jugar al LOL. No, 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 ¿cómo viene el sencillo? Ya te he eliminado. Lo siento, pero quedas como un puto retrasado. Porque en verdad sabemos, este no vale nada. Aaron, por favor, me regalas otra entrada. ¡Tiempo! Pues 3, 2, 1. ¡Tenemos réplica! Sabes que te voy a machacar, que te meto una puta paliza en la instrumental. Que seas un friki, me va todo bien, chaval. Estás viviendo la descone en realidad virtual.
Muy bien, niñato. Yo vengo en el micrófono y ya sabes, le mato. Este tío es un tonto, es un gordo y un ñoñato. La única réplica que tiene es repetir plato. Repetir plato, le machaco dentro de tu map. ¿Quieres hacerlo con cabello? Tengo el estilo que suena espectacular. Lleva unas gafas que no quieren cristal. Quitaos las vosotros para no ver a este subnormal. ¿Cómo va mi rollo? Mira, si tú eres un canelo. ¿Me tiras de cristal? Tú teniendo ese pelo. Tu cuerpo es que una pelota. Tu estilo de fisco y tu pelo de FJ. Oh, ¿sabes qué tono? No puedes hacerlo contra mis rimas fantásticas. La última vez que se llevó una tía a su cama, España estaba viviendo la época de hispano-arábica. Yo vengo y me enfrento al varón. ¿Sabes? Se lleva una tía a la habitación. Le baja el tanga y ve que no tiene un pollón. Y el tío dice, uy, perdón. Perdón, qué bien. Me lleva una tía a mi habitación, o bien. Él es tan friki, joder, que se lleva una tía y le pregunta su dirección IP. ¿Cómo va el rollo sencillo? Mira, sabes, cabrón, yo vengo en el micrófono y sabes que quien te calla, te voy ganando en la pantalla. Dirección IP, varón, y perderás esta batalla. Yo no puedo perder la puta batalla. Tengo el estilo, lo que siempre vio, de cuando macha, contento del Biden. La gente ha venido a ver freestyles. Entiende ya que los frikis no le gustan a nadie. Como viene, camarada, sabes que vengo y no es sacada. La mano arriba, el wifi, te traigo las manos todas levantadas. Yo quiero que pegando a la gente, incluso de la grada. Mi doble tempo es bueno, el de él no dice nada. Sabes que vengo siempre para ganar, que puedes hacerlo contra mí. Tengo estilo cuando vengo encima del instrumental. Tú quieres hacerlo contra mí, fácilmente te voy a ganar. Hacer doble tempo delante mío es hacer toques antes de Neymar. Espera un momento, mira, que el Shuke ya te mata. Porque en verdad soy negro como África Bambata. Este tío se le mata. Eso no es un doble tempo, es un trabalenguas en croata. ¡Tiempo! ¿Algo más que decir?